Compartiendo mucho más en la Universidad Galileo y todo lo que podemos encontrar en todos los temas, ¿verdad? Sobre todo en el pedagógico. Permítanme presentarles a María Fernanda Jiménez Colindres, que tiene una licenciatura y maestría en psicopedagogía, summa cum laude de la Universidad Galileo, y ha fundado Potenciare, que es Potenciare, una plataforma que se dedica a la atención psicopedagógica de alumnos en edad escolar y que plantea indudablemente diversos retos. Así que le damos la bienvenida. Hola, María Fernanda, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por este espacio, un gusto estar aquí. Pero qué pilas que creaste Potenciare, ¿cuánto hace de esto? Muchísimas gracias, Potenciare está constituido desde el 2017 y ha ido evolucionando para abrir caminos de inclusión y generar un mundo más empático para los niños que lo merecen todo. Pues yo me imagino que sí. Contame qué significó en tu carrera y en tu vida justamente esto vinculado a la pedagogía. ¿Qué luz encendió en tu vida personal al estudiar psicopedagogía? La psicopedagogía realmente llegó a mi vida para convertirse en mi todo, mi vocación y mi pasión. Yo considero que realmente la universidad es una plataforma en la que podemos soñar, empezar a cultivar nuestros sueños y llegar a hacerlos realidad. Y realmente en el programa de psicopedagogía empezaron sueños muy específicos que hoy son realidad. El primero de ellos y la palabra que más resonaba cuando aprendía era el potencial. El saber que sin importar qué retos pueda enfrentar un niño en su aprendizaje, el potencial siempre es más grande y justo ese es el alma de Potenciare. También se cultivó el sueño de la inclusión, de darle voz a la inclusión y abogar por la diversidad, porque todos somos distintos, porque todos tenemos muchas barreras que derribar para que vivamos en un mundo más justo y más empático. Y justo es por eso que abogo haciendo conferencias y publicando libros enfocados en dicho tema. Y también aprender eternamente, y mis mejores maestros son mis estudiantes universitarios de la Universidad Galileo, que ya tengo 8 años de trabajar en mi casa de estudios. ¡Qué maravilla! Y me gustaría saber qué aportan los psicopedagogos formados en la Universidad Galileo justamente a los establecimientos educativos, a la vida de la enseñanza en general en Guatemala. Realmente la psicopedagogía es muy importante porque siempre he considerado que la vida es una expedición de aprendizaje. Aprendemos todo el tiempo, no solo en entornos académicos, sino en los distintos entornos en los que nos desenvolvemos. Y un psicopedagogo es una guía, es un acompañante en ese proceso que permite optimizar los procesos de aprendizaje, innovar la metodología, responder a estrategias específicas, a retos específicos para potencializar las capacidades, sin importar si existe un diagnóstico asociado a discapacidad o no. Entonces, al final, el resultado va a ser aprender plenamente y eso se da en cualquier etapa de la vida. Por lo tanto, se abren caminos de inclusión y se fortalece el sistema educativo. Me encantaría que hablemos de estos tres libros, porque hay que hablar justamente de este potencial, de lo que has creado, cómo se utilizan y para qué función fueron creados justamente estos tres libros que escribiste. Claro que sí, les presento por aquí mis libros. Mi primer libro es Retos para Grandes Pequeños. Este libro lo considero como una brújula. Busca adentrarnos en la mente de un niño, comprendiendo cuáles son sus retos, sus necesidades, y que todos los que estamos en su entorno podamos responder a ellos a través de estrategias específicas, tanto como padres, maestros, terapeutas, que permitan enfocarse siempre en lo que pueden hacer y liberar así su capacidad de aprender. Perfecto. El segundo libro es el hijo del primero y es la versión para niños de Retos para Grandes Pequeños. Su nombre es Grandes Pequeños Amigos. Y esta es una aventura para colorear, para que los niños comprendan la diversidad asociada a la discapacidad. ¡Qué bonito! Y que realmente la base de la inclusión es la amistad, que con ser buenos amigos realmente podemos abrir muchas oportunidades y permitir que todos brillemos. ¡Qué lindo! Y hay uno más ahí, has trabajado un montón. ¿Cuánto hace que egresaste? En el 2013. 2013. Pero empecé a escribir desde el 2019. Pero han sido un montón de años productivos en tu tarea, te felicito por eso. Muchísimas gracias. Háblame de ese último libro, por favor. El último libro está recién salido del horno, se publicó en julio, es Encender la Mente al Conectarla con el Corazón.
Este libro se busca en fortalecer el aprendizaje socioemocional, en aprender todo aquello que quizás en la escuela nunca nos enseñaron, todas esas competencias que son básicas en nuestra vida y que la única forma de encenderlas es al conectarlas con nuestras emociones y con nuestros valores morales. Entonces es una colección de relatos que nos permiten justamente generar nuevas conexiones entre nuestra mente y nuestro corazón. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque me encanta terminar con esa frase, encender la mente, pero conectarla con el corazón, ¿verdad? Si no, no funcionan las cosas. Totalmente. Yo considero que actualmente estamos viviendo en un tiempo de mucha oscuridad. Nos rodean muchísimos factores negativos y amenazantes que en ocasiones pareciera que están robando nuestra capacidad de soñar, nuestra capacidad de brillar. Y muchas veces se nos va el tiempo buscando respuestas en el exterior. Y realmente todo lo que necesitamos para brillar como merecemos está dentro de nosotros. Así que lo que necesitamos es explorar todos los mecanismos dentro de nuestra mente para poder conectarlos con todo eso que amamos, que nos fortalece, que sentimos, que vivimos y nos apasiona, para que podamos encontrar la forma de brillar con más intensidad. Me encanta. Gracias por compartir esto con nosotros, María Fernanda. Muchísimas gracias. Un placer y felicitaciones. Muchísimas gracias a ti. Un gusto. Un placer platicar contigo. ¡Qué pila, señoras y señores, psicopedagoga! Y miren todas las cosas que ha hecho estos libros maravillosos. Miren todas las ramas, independientemente que nos hablaba de la importancia de la psicopedagogía dentro del plano educativo, del acercar a los chicos, de hablar de la diversidad, de la inclusión, que es tan importante, sobre todo en países como los nuestros, pues se da también la oportunidad de escribir estos libros que son trabajos bibliográficos que pueden compartir y usar.